está elegida la persona que obtenga la mayoría absoluta de los votos de los miembros de la Cámara. Si no se obtuviera en primera votación dicha mayoría, se repetirá la elección entre quienes hayan alcanzado las dos mayores votaciones y resultará elegida la persona que obtenga más votos. Una de las señoras secretarias, de nuevo, doña Carolina Agudo Alonso, procederá al llamamiento de los señores diputados y diputadas por orden alfabético. Doña Carolina Agudo Alonso, doña Cesaria Arnedo Mejías, don Vicente Aroca Sáez, don Pablo Bellido Acevedo, don Emilio Bravo Peña, don José Manuel Caballero Serrano, don Santiago Cabañero Masip, don José Antonio Contreras Nieves, doña María del Rosario García Saco, doña Ana Cristina Guarino López, doña Úrsula López Fuentes, doña Diana López Gómez, don José Luis Martínez Guijarro, don Julián Martínez Lizán, doña María Dolores Merino Chacón, don Fernando Mora Rodríguez. Entregándola seguidamente a la señora secretaria, doña María Roldán García, para su comprobación. Ruego asimismo que la otra secretaria, doña Carolina Agudo Alonso, vaya tomando nota de los resultados de la votación. Don Pablo Bellido Acevedo. Don Pablo Bellido Acevedo. Don Pablo Bellido Acevedo. Doña Ana Guarinos López. Doña Ana Guarino López. Doña Ana Guarino López. Don Pablo Bellido Acevedo. Don Pablo Bellido Acevedo. Don Pablo Bellido Acevedo. Terminado el escrutinio, para proveer los cargos de la mesa de la Cámara, quedan proclamados don Pablo Bellido Acevedo como presidente de las Cortes de Castilla-La Mancha. Doña Josefa Navarrete Pérez como vicepresidenta primero. Doña Ana Guarinos López como vicepresidenta segunda. Don Ángel Tomás Godoy Martínez como secretario primero. Y don David Muñoz Zapata como secretario segundo. Miembros de la Mesa de las Cortes de Castilla-La Mancha, a que ocupen sus puestos. Muchas gracias.
Don Emiliano García Page Sánchez. Juro acatar la Constitución y el Estatuto de Autonomía y ejercer el cargo de diputado lealmente, en defensa de los intereses de Castilla-La Mancha.